Lawrence, you're muted. Sorry. ¿Me escuchan ahora? Sí. Ok, buenas noches. Buenas noches. Estoy muy complacido que estén todos aquí. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos entonces un grupo un poquito de varios países. Y, buenas noches. Muy complacido. Buenas noches, Cristina. Darle la bienvenida a todos. Y tenemos un grupo bien chévere para charlar esta noche. Estamos nosotros dedicados a lo que es la medicina preventiva desde hace mucho tiempo, que no tiene nada que ver con coronavirus. Quiero aclarar eso, nada que ver. Entonces, tenemos ahorita como primera persona que quisiera presentarle el señor Scott Bennett, que es el papá de todos nosotros. Él empezó, él va a dar su historia, hace 17 años más o menos, 18, y estudiante, y hoy tiene negocios en 35 países. Y aquí está, lo pueden ver y hablar, él va a explicar, contarle ahora cómo hizo eso. Entonces, cada uno de nosotros tenemos unos 10, 15 minutos, 15 minutos más o menos, para hablar sobre los temas. Scott Bennett, que oriundo de Utah. Welcome, Scott. Bienvenido, Scott. Sigue, por favor. Hola, ¿cómo están todos? Espero que ustedes están todo bien y agradecido a estar con ustedes esta noche. Hace tiempo que hice este presentación o una presentación en español, entonces espero que tienen un poco de paciencia conmigo por eso. Pero como dije a Lawrence, ya hace 17 años que empecé a este negocio. Y cuando empecé tenía 22 años, no tenía experiencia en negocio, estaba you know, estudiando en la facultad y también estaba mirando o buscando un negocio que podía ayudar a mí a tener la vida que quería. Y para mí, la vida que quiero es, yo tengo una familia ahora, tengo 6 hijos, dos hijas y 4 hijos, pero para mí, lo que quiero hacer todo el tiempo es estar con mis hijos. Yo quiero lo mejor por el futuro. Yo quiero que tenemos you know, las cosas que necesitamos, pero más importante, yo quiero que ellos tienen las oportunidades que realmente que necesiten. Yo quiero lo mejor, como cada uno de ustedes, yo quiero lo mejor para mis hijos y para lo demás que estamos. Y este negocio ya han dado esta oportunidad para mí y para mi familia. Porque cuando empecé, realmente lo que quería es ganar como $500 mensual. Esa fue mi primer meta. La cosa que quería más de nada es, you know, hacer eso, continuar mis estudios y empezar a crecer otro negocio o cualquier cosa que está ahí. Ryan, si se puede mutar.
Y la cosa que han dado a mí el ánimo con todo es que tenemos un negocio que tiene real productos y tiene la oportunidad para ayudar a muchas personas ahora mismo. Y tenemos muchas cosas que puede ayudar a la gente. Tenemos productos que la mayoría del mundo ya quiere y ya están comprando ahora. Pero tenemos, y ustedes van a escuchar a Tanner en un momento, y él va a hablar de la calidad y las cosas del producto que realmente son algunos de los mejores productos en el mundo. Pero ¿por qué tenemos estos productos que son muy buenos productos? Ya también podemos tener un negocio que puede ayudar a cada persona. Y podemos tener un negocio que podemos crecer en 40 o más que 50 países en el mundo. Y ahora mismo yo empecé y aquí en los Estados Unidos, yo empecé en el estado de Utah, el estado de Colorado, porque ese es donde yo vivía. Pero realmente ya empieza a crecer por todo lado del mundo y empieza a crecer sin miedo. Y esa es la cosa más importante de este negocio, es que cada persona ya va a crecer en el negocio por sí mismo. Y cada uno de ustedes, de nosotros, ya venimos de un lugar a otro lugar, de diferentes vidas. Ya tenemos, ya estamos de otros países y de otros negocios y tenemos different background. No sé cómo se dice. Pero realmente queremos esta es la cosa más importante, yo creo, es que queremos la misma cosa para nosotros, para nuestras familias, y podemos ayudar a cada uno de ustedes a ganar sus metas y a empezar este negocio y a crecerlo como quieres, si es grande, si es chico o cualquier cosa, ya tenemos un lugar para hacerlo. Y este es la cosa, si empezamos a crecerlo y si lo hacemos bien y lo hacemos con este meta, you know, en nuestras mentes, ya podemos crecer este negocio por todo lado del mundo. Y también a la misma vez ya podemos hacerlo en nuestras casas, en nuestras ciudades y cerca de nosotros también. Y esa es la cosa más importante para mí, es que la oportunidad es lo mismo para todos. Si yo lo puedo hacerlo cuando tenía 22 años, y no sabía nada de negocio o algo así, ya cada persona lo puede hacerlo. Cada persona lo puede tenerlo, ya vamos a trabajar duros para hacerlo. Pero esta es la misma oportunidad por cada persona. Y esta es la cosa que me gusta más de nada acerca de eso. Es, cada persona tiene la misma oportunidad. Tenemos el mismo plan de compensación. Tenemos los mismos productos y es si podemos hablar con la gente y mostrar lo que es lo que tenemos y lo que es diferente con nosotros de otros, y ya podemos hacerlo mucho. Entonces Lawrence, no sé si hay algunas preguntas o si hay más que quieres que hablar.
No, entonces, gracias, Scott. Lo importante es el entender que aquí está un señor que hoy tiene 38 años, no sé exactamente, pero que empezó cuando tenía 22 años y se metió en algo que no conocía nada, no sabía nada de eso, no había nada de dónde aprender, tuvo que a la brava hacerlo. Y hoy, teniendo ya sus 38 años o los típicos, está presente en 35 países con su organización. Y nosotros todos hacemos parte de su organización. Por favor, póngase en silencio, Humberto, por favor. No, no sé, gracias. Lo estoy tratando de hacer. If you're at home, which you absolutely probably are, they're all there. Entonces, Humberto, gracias. Por favor, póngase en silencio. Entonces, lo importante es entender que este señor empezó sin saber nada. Y hoy en día es uno de los más exitosos líderes que hay en la empresa. En 35 países tiene grupos como lo que estamos hablando nosotros, pero infinitamente más grandes. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, levante la mano o sí, póngale, aquí hay una cosa que le puede levantar la mano o se quita del, o quítase del silencio y puede hacer alguna pregunta si la tienen. Nada, ninguna pregunta. Okay. So, acuérdense entonces del hecho de que lo que dijo también, eso es un negocio para todos, sin distinción de nadie. Todo el mundo quiere el sueño americano y este sueño americano es alcance de cada cual en sus países. Eso creo que es la conclusión de lo que estaba diciendo Scott. Entonces, no veo si está Pamela. No sé si estás, Pamela Caro, si está. Gracias, Scott. Y vamos a ver si... Gracias a ustedes. Thank you. Thank you. Thanks for being on. Appreciate it. Pamela Caro, ¿está por ahí? No la veo. She's trying to log in right now. It's asking her for a password, she okay, said. I got it in. Okay, Pamela Caro. Entonces, vamos a seguir ahorita con Pamela Caro, quien es una nutrióloga en Costa Rica. Y ella tiene un restaurante, cafetería orgánico muy, muy importante. Es una persona con mucha trayectoria en lo que es medicina preventiva, que es la nutrición. Básicamente esto. So, Pamela, si estás ahí, por favor, quita. Hola, ¿cómo estás? Ya estoy aquí. Muchas sí. Gracias. Ok. Entonces, por favor, tómate unos 15 minutos para contar un poquito qué estás haciendo con el escáner. ¿Qué estás haciendo con tus pacientes? ¿Y cómo les ayuda? ¿Y qué te ayuda el escáner? ¿Y cómo te ayudan los productos? Bueno, la verdad que tengo ya como 4 o 5 años trabajándolo. La verdad que estoy muy contenta porque es una manera a la cual yo puedo medir nivel de antioxidante y más que nada lo que son sus defensas. Y ahora ha sido muy divertido porque con el tema de COVID todo el mundo no le había dado la importancia que realmente tenía, ¿verdad? Entonces ahora me llaman y me dicen, Pamela, porfa, ahora me quiero mejorar mi nivel de antioxidante. Entonces, ¿cómo hago? Porque antes en realidad se midió, se explicó y se le recomendaba la suplementación. Yo uso mucho lo que es el IPAC Nano y el IPAC, incluso el de mujer, porque hay uno que es después de los 40 para lo que es la mujer, entonces también lo uso. Y resulta que ahora ya todo el mundo con este tema de aumentar las defensas, mejorar su sistema inmunológico,
me han empezado a preguntar otra vez que, bueno, que querían volver a hacerse el escáner y que quieren mejorar su salud y todo el tema inmunológico. Creo que toda la parte médica y las personas que trabajamos en forma integral, ya sea médico, nutrición, psicólogo, ginecólogo, oftalmólogo, cualquiera, tiene que usarlo porque es una manera de demostrarle al paciente la necesidad que tiene de acuerdo a su score. ¿Verdad? El score nos va a dar el punto clave de cómo me encuentro en forma, en mi salud, ¿verdad? Entonces es muy importante que podamos lograr alcanzar los óptimos, el score más óptimo, que viene a ser un 100, ¿verdad? Y la persona que tiene una patología, yo lo veo mucho a nivel de hospital, que el que tiene una patología como un cáncer, una remisión de cáncer, siempre están en rojo. Lamentablemente las personas que son extranjeras también tienen una deficiencia. Y se explica que realmente cuando yo mando un plan de alimentación, veo el tema nutricional, veo que las personas realmente no consumen la cantidad de vegetales ni frutas por un tema de azúcar también. Entonces realmente no cumplen realmente el requerimiento diario que deberían cumplir, ¿verdad? Entonces esta suplementación a mí me ayuda a que ellos puedan cumplirlo, explicárselo en forma detallada para que vean cuáles son todos los beneficios que tienen, ¿verdad? Otra cosa importante para mí con esto ha sido, es más que nada el tema de la medición, que es algo que yo no estoy inventando, por algo tenemos el escáner y con su base científica, la cual me gusta, porque en realidad uno no está mintiéndole al paciente, ¿verdad? Que eso es lo más, hay que ser transparente en todo este tipo de cosas, porque a veces cuando vendemos algo la gente cree, bueno, lo vende porque es su beneficio. No necesariamente, uno siempre busca el beneficio del paciente. Yo creo que la cosa interesante es que ahorita hay mucho despertar. Ay, 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 ¿qué es eso? Hay mucho despertar en lo que es la salud. Hemos tomado por hecho nuestra salud hasta que la perdemos. Y ahorita tenemos un problema que nos hace pensar la importancia de la salud, y el escáner es simplemente como un termómetro para medir cómo está nuestras defensas contra los radicales libres y son las defensas contra el nivel de antioxidantes, que son las defensas contra los radicales libres. Entonces, lo que tú estás haciendo eso en tu clínica y tienes buena receptividad, la gente te escucha, es un aparato que te creen. Ah, sí, por supuesto. Yo en realidad es parte de mi protocolo de examinación, por decirlo así, ¿verdad? O sea, yo cuando veo a un paciente, le hago el estudio, tengo un equipo el cual veo la parte nutricional a nivel hospitalario, y después que hago ese estudio, que es un reporte incluso, y veo su parte nutricional, cómo está, yo después hago su otro test que va dentro de la consulta, que es el test del nivel de antioxidantes, donde uso el escáner. Entonces, ya con eso yo ya puedo, ¿verdad?, poder mandar un plan de alimentación de acuerdo a la patología que tiene el paciente, o si el paciente es una persona que no tiene ningún problema y es un deportista, por ejemplo, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, yo suplemento realmente lo que la persona necesita de acuerdo a su ESCO. Si la persona no tiene, por ejemplo, está en 95, está en 70, obviamente lo que voy a tratar de hacer es darle más alimentación, y siempre lo voy a reforzar, por ejemplo, con un tema de omega 3, si la persona tiene un tipo de inflamación y es deportista, por ejemplo. Entonces va a depender mucho el tipo de paciente, es cómo lo voy a manejar. O sea, aunque yo tenga un nivel de antioxidante muy bueno, yo igual puedo mandar cierta cantidad de suplementación que no sea específicamente el de nivel de antioxidante. Yo puedo mandar otra cosa, ¿verdad?, que me pueda reforzar quizá un tema de a lo mejor de energía. Si la persona está falto de energía porque es un deportista, es una persona que trabaja muchas horas o se acuesta tarde y siempre está cansado,
tengo que ver cómo o qué voy a mandar de acuerdo a cada persona. Por eso se trabaja en forma muy independiente, individual, integral con el médico. Y creo importante una cosa, que el 70% más o menos de enfermedades no transmisibles son prevenibles, como el, sí, claro, problemas cardiovasculares, hipertensión, diabetes 2 y muchos cánceres. Y el denominador común es nutrición. Pamela, te agradezco mucho. De pronto regresamos a ti ahorita. Dejamos algunas preguntas para el final. Quisiera pedirle a Martin Hogg que nos haga la presentación de qué es la empresa, para que ya puede la gente juntar lo que son los médicos, lo que es la empresa, qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Así que, Martín, si quieres, por favor, haga la presentación y luego le invitamos al doctor Lizano y a Tanner Gibb. Ok, buenas noches. No sé si me escuchan bien. Sí, perfecto. Sí, ok. Bueno, lo que les voy a contar ahora o mostrar es el contexto bajo el cual nosotros entendemos que esta tecnología es muy funcional y muy buena. Pero primero le quiero hablar un poco de tendencias, que las tendencias son aquellas situaciones en las cuales hay una estabilidad en cuanto a lo que es la forma en cuanto a las personas se expresan o se manifiestan ante distintos hechos. Por ejemplo, con respecto a los médicos, digamos esto como tendencias que atendían muchas personas por día, entre 15 a 40 pacientes, algunos más, algunos menos, tienen poco tiempo para dedicarle a cada paciente. La verdad que con tal alto grado de pacientes no le pueden dedicar realmente calidad. En muchos casos me han confiado de que dejan de sentirse médicos, que despachan a los pacientes justamente por esto, porque no tienen tiempo para dedicarle calidad, como yo les comentaba antes. También me confiesa que tienen problemas con los reintegros. Hay mucho tema de papeleo, hay lo que le llaman el síndrome del burnout o estrés o quemados, por decir, como quien dice. Buscan nuevas formas de generar ingresos. Están teniendo problemas con sus familias también. Son humanos, son personas, y todo esto también los lleva a tener algunos inconvenientes. Y no están satisfechos con su estilo de vida. Entonces, es como para poner un contexto de esta situación, en la cual no es culpa de los médicos, por supuesto, es el sistema de salud que muchas veces no les da opción a los médicos. Hablemos un poco de otras tendencias que tienen que ver con las personas. Digamos, las personas cada vez buscan más una forma de generar ingresos, cada vez están más amigas a la tecnología, son cada vez más emprendedoras. En este caso también podemos hacer un paralelismo con los médicos también. Y además, bueno, las personas se preocupan cada vez por verse mejor, pero también, por el otro lado, hay muchas personas que están en alto grado de obesidad, no hacen ejercicio físico, hay una vida sedentaria. Pero lo más preocupante, por decirlo así, es que tienen el 50% aproximadamente a nivel mundial está tomando suplementos. Y el tema está que los suplementos son de venta libre, pero nadie a ciencia cierta demuestra o puede demostrar si están funcionando o no. O sea, las personas, como son de venta libre, van a la farmacia o van a un supermercado, toman el suplemento y dicen, con esto me va a ir bien porque tiene una buena etiqueta, una buena nomenclatura o palabras difíciles. Entonces piensan que con eso pueden dejar de lado un montón de cosas. Y la otra tendencia es que el mercado mundial es de 128 billones de dólares. Para que tengan una noción de la cantidad de personas que están tomando suplementos. También hay un tema del e-commerce que llegó para quedarse hace tiempo. Posibilita las transacciones a nivel mundial. Hoy en día, desde un celular, se puede estar comprando cosas en China o donde estemos, en cualquier parte del mundo. Ahorra mucho tiempo. También es altamente seguro
Y como decía yo, se puede hacer a través de un celular. Veamos un poco las tecnologías que también todos, cada vez más personalizada. Hoy en día hay relojes con biomarcadores. Por lo tanto, digamos, lo que se está buscando es que todo lo que sea, en este caso, que tiene que ver con la salud, sea más compacta y sea más precisa. Y también a mano. A su vez, hay nuevas formas de hacer negocio y de trabajar. TripAdvisor, Airbnb, Facebook, Alibaba, un montón de cosas. Y hoy en día también una tendencia muy importante es que las personas no solo están trabajando de... Martín, se te va la voz. Martín, yo creo que te hemos hasta perdido. Creo que hemos perdido a Martín. No, ahí está. Acá estoy. Ok, te perdimos un poquito. Sigue, por favor. Ok. Bueno, aproximadamente, como nombraba Lorenz antes, el 70% de las enfermedades no transmisibles podrían decirse que se las pueda alejar de que se nos acerquen a nosotros, como enfermedades como algunos tipos de cáncer, diabetes 2, osteoporosis, degeneración macular, hipertensión, fibromialgia, enfermedades cardiovasculares, en fin, hay un montón de enfermedades. Pero lo más llamativo es que gastamos más del 80% del presupuesto en tratarlas. El problema no es tener plata para tratarla, el problema es que muchas veces ya se llegó tarde y es más caro lo que se padece que lo que tiene que ver con el dinero, alejándolas antes de tiempo. Ahora, ¿qué conspira a tener una buena salud? Tabaquismo, alcohol, estrés, comer en exceso. Hay un montón de aspectos que conspiran a esto, pero sobre todo una mala alimentación. ¿A dónde apuntamos con esto? Que las personas deberían estar comiendo de 6 a 9 porciones de fruta y verdura por día. ¿Por qué? Porque al comer mucha fruta y verdura y hortalizas también, lo que están ingiriendo son antioxidantes, que a su vez nos aportan carotenos, que en definitiva los que nos defienden de los radicales libres, que son los que producen el estrés oxidativo y que por ende nos enferman. Ahora, gráficamente, acá podemos, digamos, una célula que está atacada por los radicales libres y la misma célula que está defendida por radicales libres, carotenos, que hacen como una cobertura y nos defienden, o sea, es una forma de protegernos. Acá la gran palabra vendría a ser antioxidantes. Hay un montón de beneficios de los antioxidantes. Estos son párrafos, digamos, que tienen que ver de extractos de revistas importantes o de medios que tienen que ver con medicina, pero esto lo voy a dejar después con Tannengib para que les explique más sobre estos temas. Ahora, ¿cómo podemos ayudar a los profesionales de la salud para que ayuden a sus pacientes y sobre todo que estos profesionales puedan mejorar sus prácticas? Bueno, tenemos, estos pivoteos nos apalancamos en dos aspectos, uno lo que vendría a ser el hardware o el software, en el cual están muy hermanados uno del otro y producen muy buenos resultados. Puntualmente estoy hablando en lo que tiene que ver en nuestro hardware, que es un escáner biofotónico. Este escáner nació inicialmente para tratar temas de degeneración macular. Era el tamaño de una habitación, hoy en día cabe en la palma de la mano. Los resultados son, digamos, en 30 segundos, de forma invasiva, es portable. Ganó en su momento el premio Nobel por la ciencia. Y la forma en la cual nos dan el resultado es con el gráfico que ustedes ven abajo a la izquierda. Es como un velocímetro de un auto, o como el medidor de aceite,
donde a la izquierda en Colorado es, digamos, muy bajo y a la derecha es muy alto. Ahora, esto fue, acá está Ryan, que es en una feria en West Virginia, en Green, bueno, un lugar muy bueno, se hizo un evento para médicos, donde los médicos ahí tuvieron la oportunidad de escanearse, y a medida que se iban escaneando se iba haciendo una estadística de su nivel de antioxidantes. Lo llamativo era que muchos, más del 40%, o sea, el 40% estaba bajo la línea digamos, en la cual debían estar para presentar buenos síntomas. El escáner, y digamos, y esta tecnología tiene un montón de menciones, como le comentaba antes, ganó el premio Nobel por la ciencia, fue nombrado en un programa especial que hizo el doctor Ross en Estados Unidos, en fin, tiene un montón de menciones y realmente con muy buenas calificaciones. La otra pata de esto son los suplementos, que digamos que trabajan hermanadamente con el escáner. Son muchos suplementos, están homologados para que el escáner muestre su ingesta, si ha sido buena o no. Y esto, lo bueno que tiene es que los suplementos, cuando uno va al médico y el médico mide al paciente, y realmente hace falta que el paciente tome suplementos, el paciente vuelve a los 2 meses a medirse con el médico, y si el resultado fue bueno, bueno, el paciente querrá seguir tomando, y si no fue bueno, digamos, no hubo ninguna mejora, la compañía le devuelve el dinero al paciente. O sea, por eso decía que la forma de poder medir los suplementos junto con el escáner digamos, garantiza también que se pueden tomar, que si no tienen efecto, se devuelve el dinero. Hay un proceso de calidad, que se lo voy a dejar también en GIP para que también lo comente. Tenemos productos muy buenos, esto también lo dejo a Tanner. A ver, tenemos la bendición de que Tanner esté con nosotros hoy, así que todas estas cosas yo prefiero dejárselas en manos de él. Vamos a hablar sobre la importancia de poder medir. Generalmente cuando uno, digamos, mide la presión, el médico le dice, bueno, toma este remedio, y el paciente se vuelve a medir para controlar si eso está funcionando. Lo mismo con cualquier otro análisis que se haga la persona, el médico le dice, bueno, toma tal otra cosa, y se vuelve a medir a ver si hubo un resultado. Pero hasta ahora con los suplementos no había esta posibilidad. La única forma de hacerlo para saber el nivel de carotenos antioxidantes era a través de sangre. Hoy lo hacemos directamente a través del escáner y en 30 segundos, de forma no invasiva. Esto es para graficar cómo es hoy en día en el mercado de Estados Unidos, donde un fumador empedernido está en el orden de los 14.000. Como comentaron antes, los valores que se manejan en este caso va de 0 a 100.000. Entonces, volviendo al tema, un fumador que fuma mucho está en los 14.000, un americano promedio está en los 24.000. Quien toma nuestros suplementos ya está duplica esa base, y después quien sigue, digamos, reforzando con energía. Se puede decir que prácticamente todas, pero dentistas, dermatología, quiroprácticos, en fin, prácticamente todas, y después en detalle se puede ver cada una. Voy a entrar ahora específicamente en lo que es el modelo de negocio. Martín, sí, desapareciste, pero veo que estás regresando. Me hago lo importante. Ajá. No, es la conexión de internet. Yo sé. Que nos está... Pero bueno, entonces, como explicaba, está el tema de la cafetera Nespresso.
que tenía la cafetera, bueno, uno compra muchos cafés, con el tema de las impresoras, cualquiera sea, uno compra toner o compra tinta o toner, y con lo que es el tema del scanner, en función de que tengas la capacidad realmente para medir si el paciente necesita o no, es a partir de ahí donde empiezan a surgir, digamos, el tema de los suplementos. Bueno, les voy a comentar un poquito con lo que tiene que ver con el plan de compensación. En este modelo de negocio, lo que tiene excelente y que es realmente es muy bueno, es muy sólido el plan de compensación, sobre todo es muy equitativo, pero además es muy motivador. Digamos, la compañía lo que hace es, inicialmente nos da un porcentaje, pero lo importante es, digamos, de la venta de productos, pero a medida que se va avanzando en el negocio y que el negocio se va haciendo más fuerte y que nosotros vamos creciendo, lo que hace, nos va, digamos, y vamos creciendo en el negocio, la compañía a su vez nos habilita mucho más porcentaje de comisión. O sea que la compañía está esto lo hace porque está totalmente convencido de lo que tiene es muy bueno. Nosotros también estamos muy convencidos, porque de vuelta, podemos medir. Y los resultados, digamos, están a la vista. Ahora, ¿cómo pueden implementar esto los médicos en sus prácticas? Como explicaba antes. Por un lado, es a través de cobrar por el escaneo, como un servicio de escaneo, y por otro, por la venta de suplementos. A su vez, quienes están en otras áreas de salud o que manejen comercialmente temas de la salud, también pueden estar orientados, digamos, pueden también beneficiarse por lo que hacen los médicos y también por la venta de productos de forma personal. Ahora, si esto uno lo quiere llevar a un nivel un poco más elevado, está la posibilidad de que los mismos médicos puedan tener otros médicos que puedan ofrecer los suplementos y también, por ejemplo, los visitadores médicos también que tengan otras personas que puedan ofrecer los productos y el escaneo a través de los médicos. Se logra de esta manera un win-win, una forma de negocio donde todos se benefician, pero lo más importante acá es que se beneficia el paciente, en el cual de una forma muy buena, muy noble, puede tener, digamos, la medición de sus suplementos. Por otro lado, la compañía está en más de 50 países, y no es que digamos, pueda hacer negocio, está instalada en estos países. Por lo tanto, todos los centros de acopio están en cada país, y si uno tiene la posibilidad de poder desarrollar el negocio en cualquier otro lado, bueno, la compañía nos apoya al 100% dándonos todas las herramientas para poder hacerlo. De hecho, en la charla de hoy hay gente de Estados Unidos, gente de Costa Rica, gente de Chile, gente de México, gente de Argentina. O sea que digamos, es totalmente viable este tipo de operaciones, ¿no? Yo, Lorenz, te paso la posta para que expliques el tema de la planilla. Sí, eso lo podemos dejar. Quería, eso lo dejamos un momentico. Quería ustedes que ustedes supieran que Martín Hawk es una persona argentina y es un líder de nuestro grupo. Y él es la persona que está liderando el grupo para Latinoamérica. Quiero comentar eso, que cada país tiene su inestabilidad, sea política o sea monetaria. Argentina no es una excepción. Ningún país latinoamericano es una excepción, porque todos están con unos altibajos impredecibles. Así que el negocio nuestro no está limitado a cada, ni la ciudad, ni el barrio, ni el país donde vivimos. Podemos tener, como dijo Martín, la empresa está en todo el mundo y todo el mundo, en 50 países, más de 50 países, con su centro de acopio, centro de distribución, call center, etc. Así que es una oportunidad de igual oportunidad para todos, sin limitaciones de
ni geográfico ni demográfico. Y Martín está liderando eso y te agradezco, Martín, por lo que presentaste hasta ahora. Esta es la de la planilla, lo podemos mirar. Quisiera que hablara ahorita Tanner Gibb, que nos hable de productos y luego hablamos con el doctor Oz de Costa Rica, que es el doctor Arturo Lizano. So, Tanner, si estás, por favor, si nos puede hablar unos 15 minutos sobre los productos que hay en Sudamérica. No todos los productos que tiene la empresa están disponibles en todos los países de Sudamérica. La empresa está ahorita empujando mucho para abrir el mercado de la parte del escáner y de lo que yo llamo la medicina preventiva, que es simplemente cuidarse la salud bien, bien. Y él va a hablar un poquito sobre los productos y lo que hace la empresa. Tanner, are you there? Yeah, I'm here. Gracias. Voy a abrir mi presentación aquí. Ojalá que puedan entender mi español. Perfectamente. A ver. Entre otras cosas, Tanner es una de las personas más conocedoras de productos de la empresa de Pharmanex, de New Skin Pharmanex. Es una persona que conoce muy a fondo los productos con toda la parte técnica, la parte científica, que cualquier pregunta que tenga algún médico, que tenga alguna persona que quiere profundizar en algún producto, Tanner está muy capacitado para contestar cualquier pregunta que tengan técnica o científica. Por favor. Okay, gracias por eso. Sí, voy a hablar un poco de la ciencia de la compañía, dónde empezamos, qué productos tenemos. Y voy a ir muy rápido porque tengo mucho para compartir un poco de la historia de Pharmanex. Es una compañía que empezó en 1994 por expertos en la industria de farmacéutica, ¿sí? Personas como Michael Chang, Joseph Chang, Carl Gerassi, que trabajaron en esta área de medicina y pensaron que hay una mejor manera, ¿sí? Querían ayudar a personas a prevenir y sabían que muchas plantas tenían diferentes partes que tienen propiedades médicas para ayudar a prevenir, para ayudar con la salud. Entonces, decían empezar esta compañía y hoy en día tiene mucho más de 3 científicos. De hecho, tenemos más de 75 trabajando en diferentes áreas de regulaciones, de desarrollo, investigación, en marketing, en todo, para trabajar bien, para crear productos buenos. También tenemos un consejo asesor científico. Trabajamos con ellos anualmente, es el mínimo, pero muchas veces es mucho más seguido que eso. Tenemos dermatólogos, tenemos expertos en genes, expertos en envejecimiento, expertos en farmacognosía, en farmacología, en muchas diferentes áreas. De hecho, pueden ver esta lista aquí de farmacología, inmunología, bioquímica, biología molecular y todo eso. Tenemos expertos que tienen un PhD o un doctorado en cada una de esas áreas. Y eso es una de las ventajas competitivas que tenemos como una compañía. Ahora, cada producto es basado en un proceso de calidad. Sabemos que no cada suplemento es creado igual y nuestro ventaja es un proceso de calidad que tenemos de seleccionar los mejores ingredientes de las mejores fuentes en todo el mundo. Nosotros tenemos un doctorado que va a diferentes partes del mundo para escoger las mejores fuentes de ingredientes y para probarlos en el laboratorio que tenemos. Número 3, tenemos especificaciones muy estrictas, cosas como metales pesados, bacterias, pesticidas, otros contaminantes. Y para cada ingrediente y para cada producto final. Y si un producto no pasa todos esos requisitos, no sale al mercado. No sé si ustedes saben, pero cada lote de cada producto, recibimos un certificado del manufacturador del producto hasta que podamos salir ese producto al mercado, sabiendo que es seguro, que es eficaz, que tiene todos los componentes que dice en el producto. Estandarización tiene que ver con la calidad consistente. Queremos usar la parte correcta de una planta y analizar qué tiene los activos. Por ejemplo, con un producto que tenemos que se llama T-Green, queremos asegurar que tiene un mínimo de 97% polifenoles y un porcentaje exacto de catequinas, EGCG y otros componentes que tiene. Seguridad es obvio.
pero es algo importante para nosotros. Si un ingrediente no es seguro, no lo usamos. Y también vemos los papeles, la literatura de qué es seguro, en qué montos son seguros. Hay límites de ingredientes a veces que aplica a varios vitaminas y minerales. Vemos la dieta normal, vemos el suplemento y vemos al añadir eso que todavía va a dar niveles óptimos de ingredientes, pero que no alcance ese límite que ya no es seguro. Comprobación es número 6, pero es algo importante. Hacemos muchos estudios clínicos. Hay más de 100 papeles que son en jornales científicos, hablando de la ciencia del escáner y qué mide y qué hace y por qué es importante. Hay más de 100 estudios en cuanto a los productos que tenemos también. A veces nosotros hacemos los estudios, pero principalmente son hechos por terceras compañías para eliminar el bias en esos estudios. Tenemos un centro de investigación, uno en los Estados Unidos, otro en China, que están haciendo muchos estudios de formulando productos, estabilidad. De hecho, tenemos pruebas de estabilidad en temperatura y humedad normal, para que podamos comprobar que el producto es seguro hasta que vence, ¿sí? Que todavía tiene un mínimo de 100% de cada ingrediente hasta la fecha de caducidad. El laboratorio de microbiología para estudiar los micros como E. coli, Staphylococcus, Streptococcus y mucho más. Un laboratorio clínico para confirmar el análisis de las plantas que estamos usando. A veces usamos ADN para comprobar si realmente es la planta indicada. A veces usamos el HPLC para probar los niveles de activos en diferentes plantas o componentes naturales como carotenoides y un laboratorio química también. Ahora, el escáner biofotónico es tecnología patentada. Es basado en una tecnología de luz que se llama Raman spectroscopy o Raman espectroscopía. Es una tecnología de luz en la cual sale una luz azul con una frecuencia en particular y cuando pega un antioxidante que se llama un carotenoide, algo interesante pasa. Hay una reflexión, un cambio en la frecuencia de esa luz y sale como una luz verde. Y esa luz verde o esa reflexión de intensidad de luz podemos medir con el escáner. Ahora, esta clase de antioxidante se conoce como carotenoides, ¿sí? Son beta-caroteno, licopeno, luteína, zeaxanthin, astaxantina, phytoin, phytofluin. Hay más de 700 carotenoides en la naturaleza. En la dieta hay mucho menos. En el suero podemos medir aproximadamente 20 y también esos 20 podemos medir con el escáner. Los carotenoides tienen una estructura en particular. Tiene ese backbone de conjugated double bonds. Son alternando bondas en esta estructura que nos permite medir de una manera muy precisa, de hecho más precisa que un examen de sangre para medir los niveles de esos carotenoides. Ahora, sabiendo que solamente es en la sangre que en la sangre la concentración de carotenoides es el mejor indicador de consumo de frutas y verduras. Y sabemos que las frutas y verduras son muy beneficiales. El promedio en los Estados Unidos es aproximadamente 2 a 3 tamaños por día. Pero cuando ve la ciencia, el mínimo es 5 por día. Pero para muchas personas necesita entre como 5 hasta 12 por día, dependiendo de su sexo, de su actividad, de su peso, de muchas cosas, ¿verdad? Entonces, mucha gente, casi todos, faltamos de lo que es óptimo. Pero sabiendo que es en la sangre y estamos midiendo en la piel, queríamos hacer un estudio para comprobar la correlación entre carotenoides en la piel y en la sangre. Y lo que hicimos aquí es un estudio con más de 300 personas y vimos una correlación de 0.84. Esto es con 3 diferentes pruebas con el escáner y con la sangre, viendo esa correlación muy, muy directa. Y eso es un papel que es publicado en un jornal científico que podemos compartir para que pueda leer esta correlación significativa. Eso es lo que nos enseña como una compañía y como expertos, es que lo que estamos midiendo en la piel realmente es un indicador de lo que está en la sangre, que es el mejor indicador de frutas y verduras. Por eso yo siempre digo a todos que el escáner es una herramienta para motivar a la gente para cambiar su dieta, su estilo de vida y para comprobar que sus suplementos tienen esos antioxidantes en niveles óptimos. Ahora, tenemos mucha información, más de 20 millones de scans en nuestro database y con eso podemos ver correlaciones. Por ejemplo, una persona que no come muy bien o suficiente frutas y verduras no va a estar en el color indicado. Muchos están en rojo y naranja, pero queremos estar más en el azul y en el platino.
Pero personas que coman un poco más fruta y verdura va a tener un puntaje un poco mayor. Personas que no comen muy bien con frutas y verduras, pero toman unos suplementos buenos, pueden subir sus defensas y sus antioxidantes. Y obviamente una persona que suplementa mejor y toma más frutas y verduras va a tener un puntaje más alto. Ahora, esas son correlaciones, no es causa y efecto, pero correlaciones son muy importantes porque podemos ver al mejorar su dieta, su estilo de vida, pueden subir sus defensas y obviamente hay correlaciones negativas que también vemos con fumadores o con obesos o con otros factores que causa estrés oxidativo. De hecho, hay estudios clínicos que hemos hecho también viendo una correlación negativa entre su puntaje en el escáner y estrés oxidativo. Y sabemos que el estrés oxidativo, pues yo lo llamo como un matador en silencio, porque está matando el proceso de envejecimiento, está matando a las células, al ADN, a muchos factores en el cuerpo. Ahora, tenemos un producto que es certificado por el escáner que se llama LifePak. LifePak es un producto de antienvejecimiento que tiene vitaminas, minerales y antioxidantes. Ahora, ese producto fue creado para dar niveles óptimos de nutrición. ¿Qué significa eso y por qué es importante? Todos sabemos que debemos de comer bien. Gobiernos, diferentes industrias han dado mucho dinero y muchas iniciativas para ayudarnos a comer bien, a comer más fruta y verdura. Tenemos platos, tenemos diferentes cosas, pero en fin, no estamos comiendo bien. De hecho, estamos comiendo aún peor que antes. Y también los nutrientes en las frutas y verduras son diferentes ahora que fueron hace 20, 30, 40 años. Es porque en el soil no hay suficientes nutrientes por las prácticas de hoy en día. Sin embargo, podemos ver que hay deficiencias muy grandes en ciertas vitaminas, por ejemplo, la vitamina A, que es crítico para el sistema inmunológico, la vitamina C también. La vitamina D es un epidémico, la deficiencia que personas tienen. Y podemos recibirlo muy poco por la dieta. Por el sol es una opción, pero obviamente con el sol eso causa radicales libres, puede dañar a la piel y causar daño. Entonces hay un balance ahí. Por eso la mejor opción es suplementar con la vitamina D, la vitamina E. También hay deficiencias en calcio y magnesio. Una cosa que quiero mencionar aquí es que muchos suplementos en el mercado no usan suficiente calcio y magnesio, que son importantes para el cerebro, para los huesos, para el sistema cardiovascular, para la presión, porque calcio y magnesio toman mucho espacio, son muy grandes. Entonces, para tener una dosis eficaz, un suplemento necesita varias cápsulas para tener una dosis bueno para prevenir esa deficiencia y dar niveles más óptimos en el cuerpo. Ahora, hay una teoría en nutrición que se llama la teoría de triaje. Esa teoría significa que los nutrientes se usan para sobrevivir, pero no se usan para vivir bien a lo largo de su vida si tiene una deficiencia. Un ejemplo de eso es con calcio. Sabemos que calcio es bueno para los huesos, pero también es importante en la sangre para estimular el músculo y el cerebro, para contractar el músculo. Por ejemplo, hay estos signos donde pasa el calcio y potasio y otros minerales. Sin embargo, lo que pasa es que si no hay suficiente calcio en el cuerpo para soportar este beneficio inmediato de contractar el músculo y soportar el cerebro, sale el calcio del hueso. En ese momento, o en un día o una semana, no se nota la diferencia. Pero si sigue pasando eso, esa deficiencia de calcio, con tiempo, ¿verdad? Años, 10 años, 20, 30 años después, sí se nota la diferencia. Los huesos no tienen la misma fortaleza. Hay más riesgos de fractura, de problemas con el hueso. Por eso, el cuerpo es inteligente. Sabe cómo debe de usar los nutrientes en el momento para sobrevivir. Y queremos eso. Pero por eso la importancia de nutrición es prevención y a lo largo de su vida. Mucho tiempo para sentir la diferencia. Muy bien. Con LifePak da todos esos beneficios, con las vitaminas y minerales en formas que son biodisponibles para el cuerpo. Tiene más de 40 antioxidantes, es bueno para el metabolismo, con ingredientes como el cromio, que es importante para la función de insulina, la vitamina C, el magnesio. Es un bueno para el sistema cardiovascular. Tiene el complejo de vitaminas B, que son importantes, por ejemplo, el ácido fólico, la vitamina B12, protección celular, salud y bienestar, hueso, ojo. Básicamente, si puede pensar en un beneficio, es muy probable que esté brindándolo ese producto. Age Like Youth es otro producto que vendemos.
es un producto de antienvejecimiento. No es como Life Pack que tiene las vitaminas y minerales para prevenir deficiencia. Ese es un producto para antienvejecimiento, para personas más mayores de edad que realmente quieren proteger su cuerpo en contra de los problemas de envejecimiento que pasa. Uno de los factores importantes de este producto es la ciencia que hemos hecho en cuanto a la expresión de genes. Ahora, cuando hablamos de eso, sabemos que cada célula en su cuerpo, los trillones de células, tiene ADN, ¿sí? Y segmentos de ADN se conocen como genes, ¿sí? Y hay aproximadamente 20,000 genes reales que producen enzimas o proteínas en el cuerpo. Pero lo que nos importa con nosotros, con el proceso de envejecimiento, es estudiar esos 20,000 genes en diferentes tejidos y ver cuáles son los genes que están cambiando en su expresión o actividad con el proceso de envejecimiento. Y hemos visto que hay aproximadamente 3,000 a 5,000 genes que cambian su expresión. Lo que es interesante con este producto es que vimos ese proceso y vimos que hay envejecimiento típico, que es normal, y hay un modelo de envejecimiento saludable que tiene que ver con el número de calorías que uno consume, con suficiente proteína, vitaminas y minerales, que es un modelo de mejorar el proceso de envejecimiento, ¿sí? Eso es lo ideal. Y con AgeLock Youth, este fue un producto que fue dado al grupo que tenía envejecimiento típico, y lo que es increíble de esos estudios es que no se puede distinguir la diferencia en la expresión de genes con el grupo de AgeLock Youth al grupo de envejecimiento saludable en varios tejidos en todo el cuerpo, ¿sí? En el cerebro, en el músculo, en el corazón, también en el hígado, en la grasa, en otros tejidos que estudiamos. Entonces, cuando presentamos esa información a otros científicos en el área, todos quieren este producto. Por ejemplo, el número de genes que están cambiando en esos mapas de genes son aproximadamente 2,000 a 3,000 algo genes en los diferentes tejidos. Entonces, es un cambio total en cuanto al proceso de envejecimiento a un nivel genético. Es lo que está pasando con AgeLock Youth. Ahora, AgeLock Youth da muchos beneficios, no tanto por las vitaminas y minerales, pero por los fitonutrientes. Tiene aceite de pescado, tiene un extracto de bioflavonoides de frutas cítricas, que también son muy importantes para el cerebro, para la inflamación, para antioxidantes. Tiene un extracto de Perú, de hecho, que es maíz morado. Estudiamos muchos extractos del maíz morado, uno de Perú, uno de China, uno de los Estados Unidos, y es un ejemplo de que la fuente sí puede impactar la diferencia en la calidad de un extracto, porque el extracto de Perú fue mucho más alto, tenía una concentración más alta de los antocianinas, son los pigmentos que da ese color, que también son importantes para el proceso de envejecimiento, ¿sí? Muy bien. Otro producto que vendemos se llama AgeLock Vitality. AgeLock Vitality también aplica nuestra ciencia de AgeLock, que es apuntando hacia las fuentes de envejecimiento. Pero este producto fue importante para nuestros primeros estudios enfocados en la mitocondria. Sabemos que la mitocondria es un organel que es importante para producir energía. Pero lo que pasa con el envejecimiento es que el número de mitocondria baja y la función de mitocondria baja. Entonces, con edad, faltamos esa energía que tuvimos cuando éramos más jóvenes, ¿no? Entonces, sabiendo eso y sabemos que hay un grupo de genes, hay aproximadamente 52 genes que tienen un papel muy importante en la función de la mitocondria, queremos estudiar esos genes y estudiar diferentes ingredientes para ver cuáles son los mejores ingredientes que pueden resetear ese grupo de genes a un nivel más joven para dar ese energía más joven en el cuerpo. Entonces, es lo que hicimos, es que estudiamos qué es la expresión ideal, que es joven, cuando tenemos más energía, y qué es la expresión viejo, que es básicamente lo opuesto en cuanto a esos 52 genes. Y estudiamos muchos ingredientes, como arándano, manzana, fresa, muchas plantas, té verde, carotenoides, muchísimo. Y en cuanto a esos estudios, lo que hicimos fue, ¿qué es el ingrediente más potente en cambiar la expresión genética para que puedan mimicar esa expresión joven que tenemos? Y pueden ver aquí en este ejemplo, el número 4 es muy similar a la expresión ideal que es joven. Y ese ingrediente en ese estudio fue el Cordyceps sinensis CS4, ¿sí? Aquí pueden ver
un dibujo de eso. Ese es un hongo en particular que tiene propiedades importantes para la vitalidad, para la energía, y obviamente apunta hacia las fuentes de envejecimiento que tiene que ver con la función de mitocondria. Es muy importante para el músculo. Con el ginseng también, ese fue otro ingrediente escogido para esta fórmula, porque es importante para la energía. Y la granada también. De hecho, la granada tiene un efecto muy importante en varios tejidos en cuanto a la función de la mitocondria. En el cerebro, cuando piensan en el cerebro, muchos no piensan que la mitocondria es importante, pero de hecho es muy importante que tiene un papel en la cognición, en la memoria, en la función ejecutiva que tenemos. Y el cerebro es un tejido que está usando más energía que básicamente cualquier otro tejido en el cuerpo. Entonces, ese cambio de la granada fue muy importante para nosotros. Ahora, para terminar, tenemos otro producto que se llama G3, que vendemos en varios mercados. G3 es un jugo diferente a otros en el mercado. Sabemos que hay muchos jugos, pero honestamente tenemos mucha experiencia en esta área con jugos y en la creación de esto. Y hemos encontrado que muchos jugos no tienen muchos nutrientes. Y eso es porque, mire, frutas enteras tienen muchos nutrientes, vitaminas, carotenoides, fitonutrientes, pero lo que pasa es que cuando es procesado pierde mucho de esos nutrientes porque no son muy estables con temperatura, con tiempo y así pasa. También pierde toda la fibra que es importante con una fruta. Sin embargo, con G3 queríamos superfrutas que son muy concentradas en ciertos carotenoides y en la vitamina C para crear un jugo basado en buena ciencia. Y es lo que hicimos, es seleccionamos varias frutas. Empieza con la fruta GAC. También tiene la piña siberiana, el lisio chino, el psyllium. Pero la fruta GAC es muy rico en el licopeno. Por eso puede ver ese color brillante, ese color rojo. Es el color natural, no es pintado en el producto o en la fruta GAC. Es porque tiene aproximadamente 70 veces más licopeno que un tomate. Y también viene una forma que es biodisponible para el cuerpo, porque eso es importante. Cuando vemos el porcentaje de absorción de beta-caroteno y licopeno, es muy, muy bajo. De hecho, yo estaba estudiando y viendo un papel en la literatura de ese porcentaje, y es aproximadamente de un tomate raw, o tomate que no es cocinado, el porcentaje es aproximadamente 1%. O sea, es muy, muy, muy bajo. También aplico con el beta-caroteno por su forma. Es un carotene. Tiene solamente moléculas de hydrogen y carbon en esta estructura muy, muy complicada. Y por eso no se absorbe muy bien. Es porque para los carotenoides absorber muy bien en el cuerpo, se necesita un poco de grasa. Se tiene que incorporar a diferentes componentes que no sé cómo se llaman en español, pero hay un proceso muy complicado para integrar esto que va a los enterocytes, a las células que tenemos en el brush border, para que se absorbe muy bien. Entonces, por eso los lipocarotenos son algo muy importante para mejorar el porcentaje de biodisponibilidad con esos ingredientes. En cuanto al beta-caroteno, cuando lo comparamos al beta-caroteno sintético, de hecho que absorbe mejor que el beta-caroteno en una zanahoria, por ejemplo, o una calabaza, tiene 40% mejor biodisponibilidad. ¿Okay? En cuanto a su nivel en el scanner, aumenta aproximadamente 55% mejor en comparación a los niveles de carotenoides que tiene en el producto. Ahora, ¿quién debe usar G3? Es bueno para toda la familia. Es lo que me encanta de ese producto, porque sabemos que a veces personas no quieren tomar pastillas. Un jugo es un buen reemplazo para eso, aunque no tiene todas las vitaminas y todos los minerales que tiene Life Pack y todo eso. Es un buen bono para personas que sufren de no suficiente frutas y verduras, y en especial los niños y los yo tengo niños, yo tengo uno de 9, uno de 7, uno de 3, y yo sé por mi experiencia que es muy difícil para ellos comer fruta y verdura. Yo sé que son importantes, yo soy mucho mejor que ellos, pero a veces no puedo enforzar mi opinión a mis niños, pero con G3 les encanta, y para mí me siento más mejor como papá, porque estoy dando esos antioxidantes, esos carotenoides, la vitamina C, para aumentar las defensas y todo para mis niños y mi familia. Y con eso voy a terminar. Muchas gracias.
Wow. Wow. Tanner, increíble. Ahorita, ¿alguien quiere repetir textualmente lo que dijo Tanner? ¿Alguien se apunta a repetir textualmente? Wow, Tanner, fantástico. Muchísimas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta? Hay un médico que se llama Alejandro Ruiz y pregunta, si quiere Alejandro, pregúntale directamente. Espérate, te busco aquí, Alejandro Ruiz. Y levanta tu silencio de ahí, a ver si te encuentro aquí. Alejandro Ruiz, espérate que él tiene una pregunta sobre metales pesados. ¿Dónde está Alejandro? Sí, yo veo la pregunta. Dice, me gustaría saber cómo está manejando el tema de metales pesados, ya que es tan complejo. Es cierto, es complicada la situación. Y las especificaciones que tenemos para cada producto es un poco diferente, pero tenemos una especificación muy, muy, muy estricta en cuanto a los metales pesados. Los cuatro específicos que tenemos en cada producto son, pues, en español no sé, mercurio, lead, mercurio, plomo, cadmium, y arsénico. Sí. Básicamente son a niveles de puntos por millón o puntos por billón. Tal vez un ejemplo para entender esto, mercurio es un contaminante en aceite de pescado, ¿sí? Y en Europa tiene especificaciones muy estrictas. Nuestro límite de mercurio es 100 veces mejor o 100 veces menos que el límite que es aprobado en Europa. Y eso tiene que ver por las fuentes que usamos. Usamos anchoas por el costa de Perú, honestamente. Es un lugar muy regulado. Y anchoas son deseables porque son muy, muy bajos en contaminantes, son muy pequeños y no viven mucho tiempo. Entonces, no tienen tiempo para bioacumular esas diferentes toxinas. Perfecto. Ryan, si quieres, pregunta si hay otra pregunta. ¿Alguien quiere otra cosa? ¿Otra pregunta? Bueno, la pueden preguntar también después. Vamos un momento ahorita al thank you very much, Tanner. Muchísimas gracias. You're welcome. Thank you. Felicitaciones por tu español y tus conocimientos. Muchísimas gracias. You rock, man. Vamos ahorita al doctor Arturo Lizano, que es costarricense, es un médico de medicina funcional, un estudioso, un erudita y un intelectual que también aplica todos sus conocimientos para ayudar a sus pacientes y él es conocido por nosotros en Costa Rica como el doctor Oz, porque cada rato está opinando sobre la televisión nacional. Doctor Arturo, ¿estás ahí? Doctor Lizano. Hola, Lawrence. Aquí estamos. Saludos desde Costa Rica. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Perfecto. Bueno, palabras un poco, Lawrence. Gracias. Introducible. Bueno, primero, muchísimas gracias por... Qué difícil hablar después de Tanner. Sí. impecable y majestuosa, ¿verdad? Y siempre, soy muchos años ya y siempre que escucho hablar a Tanner me impresiona más y más. De verdad que sabroso siempre poder escuchar a alguien, a una fuente de conocimiento, ¿verdad? Los que están aquí hoy, no es fácil que nos acompañe gente del calibre de Tanner. Así que qué afortunados que somos. Nada más porque yo sé que han estado aquí ya varios rato y les quiero agradecer la participación. De mi parte, quiero contarles mi experiencia personal de cómo llego a esto y por qué creo en esto. Entonces, muy rápidamente, para los médicos cirujanos aquí en Costa Rica, yo estudié medicina convencional, yo fui a la escuela de medicina
Y lo menciono porque yo fui entrenado, ¿verdad? Yo también soy hijo de... logré crecer en el hogar de un médico convencional con todo lo que involucra eso, ¿verdad? A la misma vez, voy a cámara solo que me reste esa... Hey Arturo, así yo creo que el internet también es un problema en Costa Rica. Arturo, sin... ¿Qué tal ahora le quité la cámara? Eso, sin la cámara, que mejor. Sigue. Okay. Sigue, sin la cámara. Si se me... Yo te veo cosas, si se le empieza a hacer una señal, me avisas. Okay. Está bien, sigue. Entonces, básicamente lo que quiero compartir es que yo como médico alopático, médico convencional, he entrenado, como todos sabemos, en una medicina muy interesante, pero una medicina que escoge nada más abordar las cosas de una manera muy estricta, ¿verdad? Que es farmacológicamente, o cirugía, o etc. Pero, muy tristemente, nosotros no solo no entrenamos en nutrición y en el poder de la nutrición, sino que además lo desacreditamos. Irónico para mí, que yo toda mi vida he hecho muchísimo ejercicio. Me gusta mucho ejercicio. Llevo un estilo de vida bastante activo. Y entonces yo fui, y he sido, pero fui por muchos años, de los que tomaba suplementos. Suplementos para mejorar mi... estar en un mejor estado. Pero para mi sorpresa, muchos años después escojo estudiar una especialidad en Estados Unidos que se llama medicina funcional, medicina integrativa. Y en la especialidad nos hablaban muchísimo de nutrición y nos hablaban muchísimo de suplementación. Y se me hizo muy confuso esto. Me generaba mucha confusión porque yo no entendía por qué me estaban hablando de todo esto, que en la escuela de medicina me habían dicho que no servía, acreditar constantemente y todo el día de hoy. Entonces le empecé a poner muchísimo más atención al tema de la suplementación nutricional y por qué era importante y por qué, y me hice la pregunta por qué lo había tomado tantos años yo sin haberme hecho estas preguntas como profesional de la salud, como médico. Pues para gran sorpresa resulta ser que el tema es tremendamente complejo y ya mucho lo explicó Tan. O sea, así como existen fármacos que son de muy buena calidad, hay fármacos que son de muy mala calidad. Y así como existen suplementos que son de muy alta calidad, existen suplementos de muy baja calidad. ¿Y por qué? Porque en el momento en que uno como médico escoge tomarse estos suplementos, pues supuestamente uno debería de hacer su tarea y de ver cuáles son los realmente de buena calidad para hacerle, para el bienestar de mi propia salud. Y aún más, si se los voy a recomendar a mis familiares, a mis pacientes, a mis amigos, a mis queridos, porque están confiando en la opinión de uno, supuestamente, ¿verdad? Entonces, con mayor responsabilidad tiene que ponerle una atención a esto. Con el tiempo, no, entonces entré en una etapa muy confusa donde no sabía entonces qué usar, qué comprar para mí, qué usar, qué recomendarle a mis pacientes, porque entonces me di cuenta que en realidad no sabía casi nada del tema. Los había usado por tantos años. Y no solo eso, sino que además, ¿cómo hago yo para probar que funcionan? Y ahí es donde hace muchísimos años un gran amigo, que es parte de todo este increíble equipo, mi amigo Michael, nos conocemos aquí en Costa Rica y me habla un poco del laboratorio. Y en ese momento ya existía el modelo de ya Newskin había adquirido a Pharmanex y ya esto se manejaba de una manera diferente. Ya no podía yo ir a un mall o a un centro comercial o a una tienda a poder adquirir estos suplementos tan, tan, tan buenos y tan valiosos.
Entonces también me generó más confusión. Porque entonces, ¿cómo hago yo para saber cuáles son buenos? Y una vez de que los encuentro, los tengo que adquirir de una manera distinta a la que siempre he sabido cómo adquirirlos. O sea, nada más ir a una tienda a comprarlos. Pues pasé por muchos años, en realidad ya llevo 6 años yo en esto, hasta que me costó mucho, entre Lawrence y Michael me convencieron, y les costó un montón hacerlo, ir al laboratorio en Estados Unidos para poder hablar con gente del calibre de Tanner Gibb y muchos de los científicos, para poder entonces entender la importancia del calibre de la suplementación que se está usando, ¿por qué los equipos que ellos usan son tan importantes? Yo tengo el escáner, ¿y por qué el escáner es tan importante y tan valioso en toda esta ecuación? ¿Y por qué no me tenía que sentir mal como profesional médico al yo recomendarle a mis pacientes suplementos que se adquieren de una manera distinta? ¿Por qué les cuento todo esto? Porque estos son modelos que para los miembros de la salud son modelos que han sido desacreditados y que supuestamente no sirven, no funcionan y no deberían de ser apoyados. Pues para gran sorpresa mía, son muy serios, con gente muy profesional, de muy alto calibre. Y no solo eso, he tenido tremenda, tremenda respuesta, no solo en mi salud, sino en la de mi familia, en la de mis amigos y más importante, en la de mis pacientes, que son los que llegan a mí confiando en lo que yo les digo, ¿verdad? Entonces, eso es como lo que yo quiero compartir. Lejos de que cómo se hace, cómo se lleva a cabo, que ya todo eso ha sido explicado muy bien por otros, yo quiero compartir cómo yo, como médico alopático, llegué a, y no me gusta mucho usar la palabra convencerme, pero por qué y cómo llego yo a creer fielmente en que lo que estoy haciendo es lo correcto. Y por eso es que lo comparto con todos los que me llegan a preguntarme mi opinión profesional. Entonces es un poco, ¿verdad? Porque yo sé que es tarde, puedo hacer la historia mucho más larga, más detallada, pero es porque me siento cómodo compartiendo mi historia de por qué yo trabajo con un laboratorio de este calibre. Sus suplementos, para mí más que suplementos son sus terapias, y por qué el escáner ha sido tan importante en mi práctica profesional y en mi vida personal, sinceramente. Eso desde Costa Rica, para el mundo. Muchas gracias, doctor Arturo. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, aquí tenemos a Ryan Lucci, que quisiera presentarles. Ryan es parte del equipo, todos somos parte del equipo también, de Michael Cook. Y ahorita primero presento a Ryan, que es una de las personas que es un líder, de líderes también. Y él habla español perfectamente y quiero presentarlo. Y si tienes alguna, Ryan, pregunta si tiene alguien alguna pregunta o alguien que la podemos contestar. Ryan. Gracias, Lawrence, y gracias a ustedes por venir y por juntarnos esta noche. Y ahora vamos a empezar con las preguntas. Si tienes una pregunta, por favor, escríbela por el chat o se puede quitar el silencio, el mute. Ahora tenemos la primera pregunta de Manfred, y quisiera saber más sobre la tecnología detrás del escáner, cómo lo hace y si tienen un ejemplo de resultado de prueba para ver qué datos arroja. Si puedo, Tanner creo que ya no está. Tanner tuvo que ir, así que creo que con el escáner, cuando mostró algo del escáner con la tecnología de espectroscopía Raman. Eso es cómo funciona el escáner, pero si quiere también para tener una respuesta absolutamente completa, ya quedó más claro en cuenta la tecnología. Sí, Manfred, ya le quedó más claro. Ya está escribiendo ahí que ya le había contestado eso. Perfecto.
¿Más preguntas? Si no hay más preguntas, Ryan, ¿quieres presentar a Michael y yo te ayudo con eso? Con Michael Cook, preséntalo. Sí, Michael Cook está en la llamada y Michael está parte de nuestro equipo. Y Michael, ¿estás aquí? Sí, buenas noches a todos. Déjame te ayudar en eso, one second. So Michael es un emprendedor, es un empresario, tenía canchas de golf, o sea, dueños de canchas de golf, o sea, son cosas, palabras mayores. El papá era también un golfista muy conocido. Michael tenía una empresa que se llamaba Sin Microbios y por eso estaba en Costa Rica, que cuando conoció al doctor Arturo Lizano en una feria de salud. Y Michael es un empresario, como digo, y es un líder de muchos equipos ahorita en varias partes, en partes de Estados Unidos. Así que Michael, gracias por haber traído a Arturo Lizano y también a la doctora Pamela Caro y también a Ryan Lucci y también a Dan Burke, que no habla español, pero por él también le voy a agradecer. Sigue, Michael. Buenas noches a todos. Gracias, Lawrence, por tus palabras muy buenas para mí. Es un placer por trabajando con mis compañeros en este negocio. Usted ver de demostración esta noche por de negocio y de ciencia tenemos con esta empresa es fantástico. Trabajando por 8 años en este negocio es solo fantástico. Ryan Lucci y Dan Burke es una parte de mi equipo y también los doctores Pamela Caro y Arturo Lizano. Arturo es como mi hermano. Ellos entiendo totalmente de valor de nutrition tenemos en esta empresa, cómo ayudar los pacientes. Gracias esta noche por su tiempo. Y Lawrence también es mi mentor en este negocio. Es ¿cómo se dice? Un león de negocios. Él enseñarme mucho. Gracias a todos por juntos con nosotros esta noche. Bravo, Michael. Muchas gracias. Para que sepan, vamos a hacer esta reunión cada 2 semanas. De hoy en 14 días vamos a tener otra reunión internacional. Y la idea, incluso vamos a estar haciendo cada semana. Y hay entrenamientos que vamos a hacer. Por ejemplo, la semana entrante vamos a profundizar en lo que es el plan de compensación y cómo ganar plata, cómo reclutar médicos, cómo ampliar el negocio, cómo hacerlo, el cómo, digamos. Esto lo vamos a hacer la semana entrante y en 2 semanas vamos a hacer otra presentación con Martín, que nos va a hacer una presentación del negocio en general, de lo que se trata, similar a lo que esta noche. El doctor Ben González, que es un médico de México, pero vive en Estados Unidos, tuvo un problema, él se quedó en el hospital atendiendo a unos pacientes muy graves y no pudo venir, pero entonces pidió disculpas. De pronto lo vamos a tener en 14 días, en 2 semanas, podemos tenerlo otra vez. Si hay alguien que tiene alguna pregunta, yo estoy aquí, no hay ningún afán para ir. Si alguien tiene que ir, por favor, si tienen alguna pregunta, no se preocupen, pregunten. Aquí hay.
sobre el modelo de negocio. Martin Hogg mencionó visitadores médicos para los que estamos en el área de salud, pero no vemos pacientes en consultorio. Bríndanos más info cómo funciona en países de Latinoamérica y que está disponible. Perfecto. Bueno, Erika, si quieres, con gusto podemos hacer eso. Vamos a mostrar entonces, Martín, sí, por favor, vamos a mostrar un cuadro de cómo funciona eso para el médico y para los visitadores médicos y la gente que son empresarios, emprendedores. Es un cuadro que va a mostrar Martín y yo se lo voy a explicar. Gracias. Como pueden ver ustedes, el negocio es una cosa totalmente internacional. Yo estoy en Florida, Martín está en Argentina, Michael está en Florida, Ryan Lucci está en Carolina del Norte, doctor Lizano y la doctora Caro están en Costa Rica, hay gente en Perú, en México y en Colombia. Así que estamos bien. Uy, me gusta la bandera ahí colombiana también. El amarillo, ¿sabe? Los colores de Colombia son el amarillo por el oro, el azul por el mar y el rojo por la sangre derramada. Ok. So, aquí es un cuadro aparentemente complicado, pero no lo es. ¿Alcanzan a ver el cuadro? ¿Sí? Sí. Erika, particularmente tú lo preguntaste. ¿Tú alcanzas a ver el cuadro? Te puedes quitar de mute. ¿Dónde está Erika? Si quiere, voy a quitar todo el mundo de mute. Unmute all. Bueno, están todos abiertos. ¿Alguien quiere? No. No se escucha, mucho ruido. Mute. Lawrence, mejor que levanten la mano y le quitas el mute para que no haya, a todos. Para que no haya sonido por detrás, background noise. Creo que ya detecté de dónde salía, ANFA. Ok. Vamos a tomar un ejemplo con el doctor Lizano o la doctora Caro. Por ejemplo, doctor Lizano, usted en Costa Rica, ¿cuántos pacientes ve por día? Un ejemplo. Digamos que promedio, no sé, entre 5 y 8 por día, porque al hacer medicina funcional son citas muy largas. Citas muy largas. Y por eso puedes cobrar más. Ok, entonces, me parece bien. Martín, pones entonces, por ejemplo, ¿cuántos pacientes escaneas tú por día de lo que tú ves? ¿Dos, tres, todos, uno? No, yo todos, digamos, casi siempre todos, pero digamos que 70-80% los escaneo diarios de fijo. Ok. So, 70% de 6, 7, 6 is a 42, 4. Entonces, ponga 4, Martín, ¿dónde está el 10? Por favor, ponga 4. O 3, ponga 3, sea más conservador, 3 pacientes escaneados. Donde ve 10, aquí, ponga 3, por favor.
Juan, Martín, ¿estás ahí? Creo que lo muté. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, unmute. Te cerré también. Escúchame, unmute. Martín, ¿estás ahí? Uy. Lorenz, se le cayó el internet. ¿Podrás proyectar tú la planilla? No tengo, no tengo ahí la planilla. Yo hago una. Bueno, listo. Traigo una aquí. Yo tengo. Un momentico, yo traigo mi pantalla. Un segundo que traigo la misma cosa desde aquí. Un momentico. Dame un segundo, por favor. Y yo. Ah, pero Martín, si puede entonces quitar la pantalla, así que puedo abrir la mía. Ok, ya voy a traer una aquí. All right, entonces vamos aquí. All right. Ah, pero está Martín. Martín, si puede quitar el... Erika Sandoval, a ver. Erika está preguntando algo, no vi qué. Este cuadro te decía como health coach, refiero clientes de coaching a profesionales de la salud y viceversa. Perfecto. Te lo voy a mostrar como fuera. Ya, tranquila, que te lo voy a mostrar bien como health coach sin ser médica y sin... Pero como health coach puedes escanear pacientes, puedes escanear la gente porque el health coach es coach de salud. Así que vamos aquí, share screen. Vamos aquí. Ok. Comenta ejemplos prácticos. Salud y viceversa. Ok, listo. Entonces, aquí, ¿cómo quito eso? Aquí. So, la idea es esta, que el escáner es para profesionales de la salud que tienen pacientes. Puede ser un health coach. Puede ser un gimnasio, puede ser un cualquier persona que tiene pacientes que les interesa su salud. Y puede ser, por ejemplo, hasta un equipo de fútbol, no solo equipo, pero un club deportista, de deportes, donde escanean la gente que le interesa su salud, porque los antioxidantes son un biomarcador importante para medir las defensas contra los radicales libres. Entonces, suponiendo que se pone con un médico, como dice el doctor Arturo, que es un médico funcional y el médico escanea 3 personas al día y de estos 3 personas, 1, 33% de 1 compra un suplemento. Y el costo del suplemento, ¿cuánto cuesta un suplemento como un Life Pack en Costa Rica, Arturo? La conversión de $85. Uy, $85. Pongámosle menos costoso como en otra parte. Pongámosle $60. Quiero ser muy conservador. Tres pacientes escaneados, uno comprando un suplemento cada día a $60 al mes, que son $2 al día. Y con 3 escaneados, uno comprando un suplemento, un paciente, a final del año, el médico se gana $43,000. Pero, como dicen, ¿cómo voy yo ahí? Si yo puse el escáner con el doctor Arturo, que él hace 3 scans, uno comprando un suplemento por $2 al día y cobrando, ¿cuánto cobras por el scan, Arturo? $20, $25. $25 cobro yo en Costa Rica. Bueno, Costa Rica es un país caro, ¿verdad? Sí, pongámosle $10. Pongamos $10 el escaneo.
como puede ser en otros países que no tienen la capacidad que Costa Rica. Así que $10 el escaneada, el médico a final de año se ganó $36,000. Y aquí, ¿quién me preguntó? La pregunta fue de Sandoval. ¿Cómo es el nombre suyo? Perdón, no lo miré bien. ¿Quién preguntó? Erika. Erika, ok. So, Erika, usted puso el escáner con un médico que está escaneando 3 pacientes y uno comprando un suplemento por $2 al día, cobrando $10 eso para el médico. Usted se va a ganar $14,000 de comisión. ¿Sí lo ve? Sin usted tiene que ser médico, habiendo puesto el escáner con un médico. Por eso le menciono la cosa del médico. Porque si usted tiene un ginecólogo, o un optómetra, o un oftalmólogo, o un pediatra, si tienes hijos, o cualquier médico que tenga, puede ser un cliente para tener el escáner. Y cuando el médico pone el escáner para ayudar a validar lo que debería saber de nutrición, que es la base de todo, por eso que la doctora Caro tiene el escáner, porque como nutrióloga, nutricionista, ella tiene que mostrar que lo que ella sabe se puede medir con ciencia, basada en ciencia. Entonces, usted se ganaría $14,000 poniendo este un escáner con un médico haciendo apenas 3 scans por día y uno tomando un producto de $60, de $2 al día. Erika, ¿este contesta, te contesta, la, te responde la pregunta? Hay dos más, a ver. Dos más, ¿qué está pasando aquí? No sé qué pasó aquí. Dos chats. Ay, pero sí. No. Two chats, I don't see it. Ok. Erika, sí. Y este cuadro te decía cómo no. Dolores, hay que aclarar. No te oigo. ¿Cómo, perdón? Martín, no te escuché. No, Martín, no te oigo. Martín, no te oigo. ¿Ninguna otra pregunta? ¿Quién de ustedes es visita? Si de la gente que está todavía, hay casi 30 personas todavía en el chat. Ustedes pueden, por favor, ten cualquier pregunta. Aquí estamos para eso. Susana Sandoval, Roberto García, Andrés, no lo veo todo porque está en mayúscula, Mario Faisal. Cualquier pregunta, por favor, tengan. Humberto. I have a question. Tengo una pregunta. Por favor. ¿Cuál es su experiencia con doctores, vamos a llamarle de la vieja escuela, que se resisten mucho a la utilización de suplementos en sus clínicas? Ok, so, yo le contesto eso y luego que Arturo puede añadir algo. Hoy en día, los clientes que tenemos como para colocar el escáner son precisamente los médicos tradicionales alopáticos. ¿Por qué? Porque ellos se han vuelto útiles mensajeros para la industria farmacéutica. No hacen cuidado de la salud. Cuidan los enfermos y le recomiendan soluciones farmacéuticas. Y hay problemas con los seguros, problemas con reintegros y con problemas con el papeleo. Así que cuando le mostramos una tecnología nueva, la primera cosa es, ¡ay, espérate, eso no estoy seguro! Pero cuando ven que está basado en ciencia con más de 90
publicaciones escritas por científicos de varias universidades, por escrutinio de científicos y tal, empiezan a abrir los ojos. Y cuando le mostramos que esto ayuda a sus pacientes con una ciencia, tecnología, innovación, pasaporte al futuro, se abren y son ellos que están realmente trabajando. Aquí estamos trabajando mucho con odontólogos, porque hay enfermedades de los huesos, con el implante de los dientes, problemas de los ojos, los diabéticos. Los diabéticos son un problema, no son un problema. Los problemas tienen un problema que tiene muchas ramificaciones. Entonces son médicos tradicionales, cardiólogos. Muchos cánceres que hay problemas también tienen que ver con nutrición. No sé, Pamela, doctora o doctor Arturo, si tienen algún comentario sobre eso. Sí, sí, puedo dar un par de palabras. Definitivamente, y yo ahora lo comenté un poco en mi presentación, Pático desafortunadamente es muy escéptico y fue mal entrenado a desacreditar todas estas cosas. Es muy importante, como me pasó a mí, que este laboratorio tiene una gran cosa y es que tiene evidencia científica. Entonces, porque yo dudé muy bien con todo lo que ustedes quieran. Estoy constantemente preguntándole a Lawrence y preguntándole a Michael y llamando al laboratorio porque quería respuestas científicas. Y la gran ventaja que Pharma tiene es que las como científicos trabajando en tantos temas, siempre hay una respuesta y siempre hay una respuesta basada en evidencia. Entonces, no importa si nosotros no la tenemos, si tenemos dónde ir a obtenerla. Ejemplo, digamos, hoy es jueves. Creo que fue el lunes o el martes inclusive, tenía una pregunta sobre un producto, si se lo podía recetar, prescribir, recomendar a un paciente mío. No estaba muy claro. Y entonces, ¿qué hice? Llamé al laboratorio, llamé a Estados Unidos, a Newskin, al departamento científico, y me dieron, lo que me dieron fue una cátedra, no fue una explicación, fue una cátedra sobre el tema donde una vez más quedé no solo impresionado, sino que me reafirmó de empresa y la calidad de científicos que tiene esto. Entonces, lo importante que hacemos con la nueva evidencia, con el nuevo... Bueno, eso en este tipo de industria también existe y esa es la razón por la que también es importante que cualquiera que se mete a participar de todo esto tiene que estar bien informado. Entonces, por ahí es. Yo he hablado con muchos de mis amigos, muy amigos, amigos de la Escuela de Medicina, donde los he escaneado y les he explicado por qué no escaneo. ¿Y por qué tienen que tomar suplementos? Algunos me hacen caso, algunos me hacen caso. He aprendido, obviamente, a dedicarle mi energía a los que sí, a los que sí quieren escuchar y los que no, no importa. No entienden. Y eso ya no es para que uno se desgaste con esa gente. Hay un montón de que sí fuera comprando suplementos, que ir mejor, queriendo saber cuantitativamente porque es que y ahí es donde yo siento que nosotros le podemos dar yo sé y estoy, le podemos dar un valor a esa parte terapéutica de la salud. Espero haber contestado. Sí, también una cosa en Estados Unidos hay una cosa que se llama el A4M, la Asociación para American Association for Anti-Aging Medicine, la medicina anti-envejecimiento. En este evento, dos veces al año, van, no sé, varios miles de médicos alopáticos de medicina tradicional, como era Arturo.
y se vuelven médicos, y se vuelven médicos funcionales. En el diciembre, cuando tuvimos un evento en Las Vegas, yo estuve ahí con 24 escáneres, 24. Escaneamos cada escáner 30 personas al día por 3 días. Eran casi 2,000 médicos que escaneamos. Y hacían fila para hacerse escanear. Esto es cosa que hace 5 años no existía. Esto realmente 5 años atrás teníamos que ir a buscar al médico, mire que por favor tenemos esto. Hoy en día ya están empezando a venir hacia nosotros porque empezó una especie de tsunami de medicina preventiva. Y eso lo llevamos ya hace varios años, yo llevo 13 años en eso y Michael lleva 8 y estamos ya llegando a ver frutos de un esfuerzo tremendo al principio que los médicos ni siquiera querían escucharnos. Y hoy en día ya están viendo que esto basado en la ciencia y que la necesidad, porque el tiempo cambia. Ahorita, como decía al principio, con los problemas que hay una, como decía la doctora Caro, hay una concientización de la salud. Y esto ya los médicos saben que no pueden seguir haciendo lo mismo de la misma que han hecho durante los últimos 20 años porque no cambia nada. Así que cualquier médico vale. Admit, Arturo. Ok, preguntas. ¿Alguna? No tengan miedo, pregunte. Ninguno. Veo a alguien ahí. María. Ya, sí, era que estaba en silencio y no podía quitarlo. Yo tengo una pregunta. He escuchado que hay médicos en la conferencia y también visitadores médicos. Yo en mi caso, pues no soy ninguna de las dos. Yo estoy en España y quisiera saber de qué manera pudiese hacerlo yo. Entiendo, porque hasta ahora es primera vez que tú me habías enviado un correo, otra conferencia, solamente la vi, más no participé. Y por lo que voy entendiendo, es como un contacto, o sea, yo sería un contacto entre el... Ya va, disculpa. Yo sería un contacto entre la compañía y los médicos. ¿Es cierto? ¿Es así? Absolutamente. Mira, esto es para empresarios, emprendedores. No okay. Tiene que ser médico, no tiene uno que ser profesional de la salud. Basta ser un empresario, un emprendedor. Por ejemplo, tú, como te veo, eres muy joven, pero todavía de pronto no tienes un ginecólogo, pero sí tienes un optómetra o un oftalmólogo, porque veo que usas gafas. Entonces, esto es uno de los médicos que tú perfectamente puedes abordar. No, es que casualmente, a ver, no lo soy yo, pero en mi familia ahí sí hay muchos médicos. Mis hermanos, de hecho, mi hermana está aquí en Madrid, es médico, mi papá es médico. Me he manejado en ese mundo y pues conozco, o sea, tengo contacto con muchos médicos. Entonces, por eso digo, por lo que entiendo es eso, yo sería el contacto entre compañía y médico para vender tanto el escáner como los otros productos. ¿Sí, sí es así, no? Tú haces, tú tienes la posibilidad de tener tu propia empresa. Ok. ¿Tu propia empresa cuál es? La de ser un visitador médico por tu propia cuenta, respaldada por esta empresa que tú has oído, si escuchaste todo con el Tanner. Sí, lo escuché todo. Eso es wow, eso no es cualquier cosita. Así sí. Que esto es para una persona que tiene tesón, que tiene disciplina, que tiene empuje, que tiene constancia a meterse en un negocio, cualquier negocio que te metas, cualquiera, hay que trabajar. Sí. Lo más vale, trabaje por tú mismo. Claro. Sí.
Pero tengo una pregunta. ¿Tú estás en España ahora? Yo estoy en España, estoy en Barcelona. ¿Tú sufres de insomnio? Un poco, sí. Lo que pasa es que ahora por el tema de la cuarentena, bueno, ya aquí ya vamos por los 45 días. Y pues sí, tengo un poco los horarios al revés. ¿Cómo llegaste a esta reunión? ¿Quién te contó? Natacha. Nosotros habíamos hablado por Natacha y Sasa. Natacha y Sasa, ok. ¿Y Natacha y Sasa, dónde está ella? Natacha y Sasa está en Colombia. Ok. Entonces, María, es un negocio que es bastante más amplio de lo que te estoy diciendo aquí, porque hay mucha otra cosa. Pero en cuanto a lo que yo escogí hacer, es lo más difícil, es de trabajar con los médicos. ¿Por qué? Porque el médico es un influenciador. El médico tiene 1,000, 2,000, 3,000 pacientes que van donde él a la sala de espera. Y es el médico que le dice, toma eso, haga eso. Sí, doctor, ¿a qué hora? ¿Cómo? Y es el médico que le dice cómo hacer. Y él escucha al médico porque es el que sabe. Así que yo escogí este camino porque teniendo un médico con un escáner, como tú has visto del plan de compensación, es como tener un pequeño apartamento que te va a dar un alquiler. Un ingreso, gracias, cada mes. Y eso fue el enfoque que yo le puse. Por eso lo hago hace 13 años. No, y que ahora también me parece súper importante aquí en España, porque ahora con esta crisis que se ha vivido, se ha como matizado más el hecho de que aquí los médicos no están bien pagados y se habla de que igual después de lo del COVID-19, pues se van a ir a paros y cosas así. Entonces, esto me parece buenísimo, ya que les genera ingresos a los médicos. O sea, una manera de que ellos lo hagan, pero se van a ver remunerados. Y muy bien remunerados, por lo que he escuchado. Mira, te voy a dar reales números reales. Y si hay alguien en Colombia, alguien de Colombia o de Argentina o de México o de Perú o Chile que me quiere comentar, bien pueda, porque eso sí, hablo con cierta autoridad porque visité los países, tengo médicos en estos países con los cuales estoy trabajando. Un médico en Colombia, por ejemplo, trabaja fácilmente de 8 a 10 horas al día, fácilmente, sin contar el tráfico yendo y regresando. Sin contar el tráfico que se queda una hora ida y una hora de regreso, que no lo cuenta. Así que 10 horas más o menos en el hospital o en la clínica o donde está. Y con estas 10 horas, el médico se gana más o menos, si se gana $2,500 al mes, son 7 millones, 2, 3, 6, son 7 millones de pesos al mes. En Colombia el médico general no lo gana. Ni en México lo mismo, más o menos 2,500, 2,000, 2,500. Trabajando 10 horas al día. Si usted mira el cuadro que le di, donde estamos hablando de 3 pacientes al día, y cada paciente se demora, porque tenemos aquí una cosa muy sencilla, lo que estaba mostrando antes. Tenemos aquí cómo mostrarle al paciente una manzana que se oxida, la célula, le pone limón a esto para que es antioxidante, vitamina C, y eso es la célula, cómo se va atacada por radicales libres, defendida por antioxidantes, tal cosa. 3 minutos explicar al paciente, medio minuto para escanear, son 3 minutos por paciente. Póngale 5 minutos por paciente. Por 5 pacientes al día serían 15 minutos, es 25 minutos al día con 5 pacientes. Y mira lo que se ganaría el médico con eso, espérate.
Pongo esto otra vez. Pongo ya 5 y te lo muestro. 5 pacientes. 5. Perdón un momentico. Aquí le pongo así. Share screen. ¿Dónde está? Share screen. Mira. 5 pacientes al día. 5 pacientes al día. 1.5 pacientes al día comprando un suplemento. 1.5. El médico se gana $70,000 al año. $70,000 son $6,000 y pico al mes por media hora de trabajo. ¿Sí me entiendes? O sea, esos son números reales. Si tú consigues, vamos a lo mínimo otra vez, vamos a 3 pacientes al día escaneados, 1 comprando un suplemento por $60 al día, al mes. Un paciente al día, 20 al mes. El médico se gana $3,000 al año, tú te ganarías $14,000 de comisión. Si tú puedes conseguir en un año un médico cada 2 meses, serían 6 médicos en un año, con esto te ganas $85,000. No, está muy bien. ¿Tú lo ves? Sí, claro, por supuesto. Entonces, eso es real, eso no estoy inventando nada. Puede mermar. Sí, que el punto clave son los médicos, que el médico lo ofrezca, porque si a uno, una persona común, un comerciante, le ofrece esto, lo que está en la mente de todo el mundo es: me quiere vender para un beneficio. Si un médico, por lo general, cuando tú vas al médico, crees absolutamente todo lo que dice. Entonces, crees que realmente lo que te está ofreciendo es para mejorar tu salud. Y que es así en realidad, pero es diferente si lo vende un cualquiera a si te lo está ofreciendo tu médico. Pues aquí está la doctora Pamela todavía, y no sé si Arturo todavía, el doctor Arturo también está, el doctor Lizano, ambos. Aquí estoy. Están dos personas profesionales de la salud que utilizan esto completamente, todos los días. Doctora Pamela, cuéntame algo. Te agrego, María, una cosa, que esto tiene garantía. Correcto. Bravo, bravo, Martín, muchas gracias. El médico escanea al paciente y su nivel de antioxidante no sube, se le regresa la plata de lo que invirtió en los suplementos al paciente. Nadie hace eso. Bueno, yo tengo 4 o 5 años trabajando y nunca me ha pasado. En realidad siempre ha sido muy creíble todo lo que se ha hecho, porque obviamente tiene un back que es científico y eso es lo que uno le explica al paciente, ¿verdad? Y siempre uno lo que hace, lo hace en beneficio al paciente. A pesar de que uno se vaya a ganar una comisión o uno vaya a ganar un extra, en realidad uno no lo hace por eso, lo hace porque tiene... un beneficio al paciente, porque uno quiere lo mejor para el paciente. Por algo uno estudió esto, ¿verdad? Entonces, creo que la credibilidad es una responsabilidad que nosotros tenemos para que nosotros, cualquier actuación que tengamos sea en forma honesta. ¿Para qué? Para que esa persona confíe en nosotros, porque no la podemos defraudar, porque de alguna u otra manera, en 2 o 3 meses más, si nosotros lo volvemos a evaluar, y con los cambios que uno le da tipo tratamiento, ya sea dieta, ejercicio, ¿verdad? La suplementación, porque obviamente no es solo la suplementación, la persona va a hacer un cambio y ese cambio se va a reflejar cuando yo vuelva a tomar ese nivel de antioxidante. Entonces la persona se va a dar cuenta realmente de su mejora, ¿verdad? Pero yo siempre insisto que tiene que ser un trabajo en conjunto, ¿verdad? O sea, en forma integral. Es que cuando tú llevas tu carro al mecánico,
tú llevas tu carro al mecánico, el mecánico levanta el capó y dice, uy, usted necesita tal cosa. Necesita tal cosa. Dice, ah, pero yo no vine para, no tengo plata para eso. Bueno, ¿quiere arreglarte tu carro o no? Y tú confías en el mecánico. Porque él sabe más que tú de carros. Así va uno al médico. El médico es de confianza y por eso es importante que uno confía en el médico. Va donde el médico porque confía en él o ella. Ay, doctor, yo tengo tal cosa. Bueno, venga, mi hermano. Por eso la responsabilidad de nosotros, ¿verdad? Y la honestidad. Y el médico se ha tomado la molestia, como han oído, han oído, de estudiar los productos para asesorarse que son realmente... Mira, la empresa fue nombrada entre las 100 más confiables de Estados Unidos por la revista Forbes. Algo súper importante eso, no es cualquier empresita. La calidad del suplemento, eso es importante también explicarlo, ¿verdad? O sea, mucha gente va a PriceMart o va al supermercado y compra lo que encuentra en el counter, y eso es una de las cosas que uno tiene que explicarle al paciente, que no es cualquier suplemento lo que está comprando. Y además lo podemos medir, o sea, ¿qué más podemos pedir? Cualquier otro suplemento no se puede medir. Y garantizar un resultado que funciona. Y el evento de aparato fue desarrollado con nosotros que no tercero. Exacto. Perdón si puedo meter la cuchara, como decimos en Costa Rica. Además hay una cosa importante. Uno va donde el médico, sí es cierto, y le cree mucho al doctor y confía en el doctor. Pero los pacientes también están buscando resultados. Exacto. Y uno como médico... quiere y necesita darle resultados a los pacientes, porque si no el paciente no vuelve. O sea, si uno, ningún paciente va a venir 2, 3, 5, 10 veces a visitarlo a uno sin que haya ninguna mejoría. Entonces, uno también como médico o cualquier miembro de la salud necesita poder darle resultados a sus pacientes. Y si uno no usa herramientas de calidad, no va a lograr uno poder darle los resultados al paciente que el paciente anda buscando. Yo no me voy a jugar mi nombre ofreciéndole a un paciente algo donde me pueda ganar $5 o $10 y poner mi nombre en riesgo si no va a haber ningún resultado. No lo voy a hacer. O sea, no voy a poner mi carrera profesional en riesgo solo por ganarme unos $5 o $10. No, yo, por lo menos yo no lo voy a hacer. Es que esto nos permite, yo estoy en ese negocio también por una razón, que me permite tener la integridad que me da la credibilidad. Todo lo que hago está respaldado. Entonces, yo a la edad mía, yo no puedo fallar y dañar mi reputación de toda la vida. No puedo, no me meto, no lo estoy haciendo ni siquiera por plata. Ahorita lo hago por pasión, porque me gusta levantarme, necesito levantarme con una razón para levantarme. Ya la plata, gracias a Dios, estoy bien, no necesito más. Pero sí me siento útil haciendo eso con algo que me da la credibilidad de que es todo. La integridad es haciendo lo que uno, uno cree, y la credibilidad y la te da la integridad, te da la credibilidad, y la empresa te respalda con todo eso, porque no hay nada que falles ahí. ¿Preguntas? Nada. Ok. Nefalini, italiano. Bueno, entonces, si no hay otras preguntas, aquí viene otra. Espera, es lograr introducir el escáner en por lo menos un médico que lo prueben y comprueben ellos mismos que el producto sí funciona. Y ahí comenzará
el boca a boca entre las colegas. Absolutamente correcto, Juan Ignacio. Sí, señor. Mire, aquí viene una cosa que pasa muy seguido. Los médicos se reúnen y van a comer o tomar un café o algo, y todos se quejan de los reembolsos, de los seguros, de los papeleos. Y hay uno que dice, no, yo tengo un aparatico aquí, que imagínate, lo maneja María ahí en la oficina y pues hombre, mira, que esto ya me pagó la Universidad del Niño. ¿Cómo? ¿Y cuánto gastaste? No, un poquito. ¿Y cuánto tiempo tienes que trabajar? No, ni siquiera yo lo hago, lo hace una de las personas que trabaja en la oficina. Y ahí empieza el voz a voz, el corre voz, como dice aquí a Juan Ignacio, que es muy cierto eso. Producto, ahí comenzar boca a boca. Yo soy visitador médico y lo mismo con los diferentes fármacos. Los prueban, es correcto. La gente en el mundo, voy a decir algo terrible, me van a criticar, pero voy a decir eso. El mundo está compuesto de muchos ovejos. Una persona es un líder y le siguen los ovejos. Porque a muchos tienen pereza para estudiar las cosas, para analizarlas, para hacer, ¿tú qué estás haciendo? Yo también. También porque confíen en la persona. Pero la gente se une y se une en una especie de síndrome de ovejos que siguen donde va todo el mundo. Muy terrible lo que dije, pero en términos generales muchas veces pasa eso. Entonces, y lo prueban en plan de recetarlos. Ok. All right. No sé qué horas son en España, son como las 4 de la mañana, creo. Ya es hora de despertarte. Sí, las 4 y 10, son las 4 y 10 de la mañana. Pero te ves fresca, te ves bien. Sí, que tengo el horario un poco al revés. Ajá. Bueno, los milenios son así, son un poquito extraterrestres. Ok, ¿ninguna otra pregunta? Entonces, el próximo jueves, si quieren, vamos a estar aquí otra vez y vamos a profundizar un poquito sobre los temas de no solo cómo arrancar, cómo manejar el office que viene que nos da la compañía, cómo hablar con los médicos, cómo es la forma de pago. Hay muchos temas para hablar. Eso lo podemos hacer la semana entrante, el jueves a la misma hora, a las 8 de la noche. Y el jueves en 2 semanas es para reclutar otra gente, cuando ustedes ya tienen más seguro la idea de cómo funciona eso. ¿Ok? De acuerdo. Martín, muchas gracias. Reina Florencia, gracias a ti por ayudar a Martín. Y haciendo. Florencia, Pamela, muy amable, muchísimas gracias a ti. Arturo, también, obviamente, yo los quiero mucho a todos. A ustedes que tuvieron la paciencia de estar tanto tiempo, les agradezco. Por favor, vayan a quien invitó a eso. Por ejemplo, Natasha y Sasa, ¿está en la línea? No, ella ahora no está en la línea. ¿Quién invitó a Natasha? Tú. Ah, ok. Entonces, perfecto, ok. ¿Quién invitó a Gustavo González? No sé, no lo veo. Gonzalo. Martín, Lores. Buenas noches, Lores. Hola, ¿qué hubo? Buenas noches, que es que casi no veo esto. Muy bien. Sí, Martín me invitó. Perfecto.
Entonces, la cosa, Alberto, ¿quién invitó a Alberto? Buenas noches a todos, fue Ryan. Perfecto, Ryan. Ryan es artista, vea. Es un monstruo aquí, en una forma increíble. Él es uno de los más pujantes líderes que hay. Recién empezó y menos de un año y medio, creo. Y está dando increíblemente bien. Bravo, Ryan. Felicitaciones. Y Alberto, bien, perfecto. Gracias. Claudia. Gracias. Daniel Nefalini, debe ser argentino, Martín seguramente. Hola, Lorenz. Buenas noches. Daniel, claro, buenas noches. Sí, sí, soy de Santa Fe Ciudad, Argentina. Ah, bueno. Y me invitó Martín. Obvio, perfecto, muy bien, bienvenido, muchas gracias. Erika y Mario Faisal. No sé cómo quitar todo el mundo del... Hola, Lawrence. Soy Erika. Erika. Soy de Costa Rica. Ah. Radico en Lima, Perú. Ah, listo, con Michael. Doctor, sí, el doctor Arturo Lizano, sí. Que es mi médico también. Hemos hablado de alguna vez. Perfecto, qué bueno. Todo virgen. Perú está virgen. Todos los países están virgen con el escáner. Todos. Gracias, Erika. Mario. No puedo unmute Mario, no sé por qué. Humberto, ya hablamos con Lorenz. Señor, Daniel. Daniel. A Mario Faisal lo invité yo. Hoy le envié un WhatsApp, hoy a la tarde, a la siesta, y bueno, me dijo que si podía se conectaba, así que bueno, estuvo conectado. Así es, papá. Felicitaciones. Exactamente así. Cuando la mejor cosa es decir, mira, yo veo algo, me invitaron a algo, quiero tu opinión, acompáñame. Y en esta forma empiezas a crear un equipo. Bravo, Daniel. Muy bien. Y Mario, bienvenido. Fabuloso. Bueno, muchas gracias. Así es. Muy bien. Muy bien. Bravo, bravo. Te felicito. Gracias. So, gracias, Daniel. Claudia Pinzón, no sé quién te invitó. Buenas noches. El doctor Arturo Lizano. Soy paciente de él. Ay, qué bueno. Él es querido, ¿no? Demasiado. Él es simpático también. Yo es lo simpático, muy buena gente. Yo soy colombiana, pero radico en Costa Rica y él me atiende en su consulta. Ah, qué bueno. Felicitaciones. Ahorita póngate, ya escuchaste lo que estás diciendo ahorita. Piensa en tu negocio, qué quieres hacer y cómo quieres ir adelante. Aquí hay un apoyo muy grande. Perfecto, gracias. Ok, Claudia, a ti. Y Gustavo, no sé dónde está Gustavo González. Ok, so, a ustedes muchísimas gracias. Si no he hablado con alguien aquí, salud. Y ahorita, por favor, llamen a la persona que los invitó para darle seguimiento a eso. Martín, darle seguimiento. Ryan, Michael, los que invitaron otros, seguimiento, por favor. ¿Ok? Gracias, gracias. A ustedes. Y Natasha y María, entonces, dale seguimiento. Mañana podemos hablar. Y todos los que están invitados, siguen, busquen la persona que los invitó para que les enseñe más y el próximo jueves, ¿ok? Bendiciones a todos, les quiero mucho. Muchas gracias. Téngase saludable, si Dios quiere, próximo jueves. Gracias. A la misma hora. God bless you. Bendiciones. Thank you. Bendiciones y gracias a todos. Saludos desde Costa Rica. Un abrazo. Gracias a todos. Un abrazo para todos.
Un abrazo para todos, muchas gracias. Saludos desde Santa Fe, Argentina. Thank you, gracias, Saúl. Igual a todos. Bendiciones. Gracias, bendiciones. Buenas noches. Muchas gracias. Chao, chao, gracias.